Radio Libertad presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. Bienvenidos a bordo. Si supiera. Hola, 11 de la mañana con 6 minutos, bienvenidos amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, a Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Los saluda su amigo Omar a través de los 820 AM y de la www.radiolibertad.com.pe. Hoy martes 11 de octubre del 2016, estamos en el mes del gran almirante Don Miguel Grau, seminario. Y bueno, en el programa le vamos a dar, como siempre, información de las innumerables actividades que estamos realizando, celebrando pues este mes de nuestra Marina de Guerra del Perú. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues vamos a conocer, ¿no?, cómo es la vida a bordo de una corbeta misilera de nuestra Armada. Vamos a ver, vamos a estar en compañía del el comandante del buque y del técnico más antiguo, que nos cuenta pues fuera de micrófono, que ya tiene casi 30 años, es su chochero, su otro hijo, creo que es este buque de nuestra Armada. Peso, como siempre, será dentro de unos segunditos. Pues Carlitos, vamos a ver cómo va nuestro Facebook, qué nos pregunta la gente y cómo va pues el conteo de nuestros face tuiteros y nuestro... Y bueno, y toda la gente pues que nos pregunta en nuestras redes sociales sobre las novedades de nuestra Marina. Dale. En Embarcados, Face Tuiteros, conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial y nuestro Twitter @naval_perú. Bueno, les cuento que hay bastantes comentarios pues sobre puntualmente el 8 de octubre, pues que tuvimos nuestra ceremonia central en la Plaza Grado del Callao, un evento, el evento más importante del año para nuestra Marina, sin duda alguna, que estuvo presidido pues por nuestro presidente don Pedro Pablo Kuczynski, una extraordinaria demostración pues de nuestra compañía Fanning, las evoluciones de nuestra compañía Fanning en frente pues al presidente y a las autoridades navales. Cabe destacar pues que la compañía Fanning la constituye, ¿no?, jóvenes que hacen su servicio militar voluntario. Después el desfile del agrupamiento naval estuvo espectacular también, el desfile aeronaval, ¿no? Pasaron pues tanto los de ala fija como de ala rotatoria, un poco más y nos despeinan porque pasaron bien, bien bajito, pero espectacular fue esta ceremonia, pues, ¿no?, que es la más importante que tenemos en el año. Bueno, y respecto pues al 8 de octubre, tenemos varios comentarios en nuestro Facebook, como el de Higinio Chávez, que nos dice: orgulloso de haber servido a la gloriosa Marina del Perú por tantos años. Promo SENAE 1966, desde Roma el hombre. Superé su promo, es más viejo, ¿eh? Por ahí va, contemporáneo. Desde Roma, un abrazo y felicitaciones a todos los componentes de la institución. Fonchi Coloma, ¿no?, es un saludo muy especial a todos mis compañeros y amigos. Honor y gloria por siempre. Foes, un operador especial acá, don Fonchi. Humberto Nonalaya, un saludo a todos los marinos, en especial a mi promoción 85. Jorge Correa Terán, que está navegando en Estados Unidos, navegando en el Angamos, un submarino pues que está pues efectivamente en el operativo Sub-10, si no me equivoco se llama el operativo, ¿no?, el VAP Angamos, que está ahí en Jacksonville, en Florida. Maritza Bema: mi gran almirante Miguel Grau, es imposible leer sobre usted y no derramar una lágrima. Qué gran amor a la patria, a nuestro país, ejemplo de hombre. Cada vez que intercambio conversaciones con alguien, siempre está usted. Se refiere a Miguel Grau, por supuesto, porque me enorgullece saber todo lo que hizo. Me siento tan dichosa de que usted sea uno de los grandes héroes de mi hermoso Perú. Así es, mi estimada Maritza, y todos los peruanos debemos seguir su estela, debemos seguir su ejemplo, donde nos toque estar, sea aquí en la radio, sea como arquitecto, bombero, lo que sea, solo así haremos de nuestro Perú un país más grande. Melvin León también nos manda una felicitación: herederos de Miguel Grau, el caballero de los mares, bronceados marineros que en la esencia de su sal nos legaron para siempre aquel dominio, que preserve su destino nuestra Armada Nacional. Sacó un fragmento de nuestro himno. Viva la Marina Guerra del Perú. Afectuosamente, Melvin. Un abrazo, Melvin. Abel Farías también. Puros saludos acá, qué bestia, espectacular.
Abel Faría, feliz día, gloriosa Marina Guerra del Perú. Saludos en especial a todos los marinos en actividad y en retiro. Y bueno, además de estos saludos, también hay preguntas que nos hacen puntualmente respecto a la visita a la base naval del Callao. Bueno, les comento que este sábado 15 y domingo 16 de octubre se va nuestra base naval del Callao, abre sus puertas para que toda la ciudadanía pues pueda conocer nuestras unidades de superficie. La de los ceros va a estar ahí seguramente. Correcto. También muy bien, para que conozcan pues el buque justo de nuestros amigos con quienes vamos a conversar en un ratito. Bueno, submarinos, guardacostas, hay demostraciones pues estáticas de aviación naval, infantería marina, operaciones especiales, etcétera, de policía naval también. A ver, hay que ir temprano para evitar colas, obviamente. Lo mejor es ir tempranito, porque se va a abrir desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No es que usted pueda llegar pues a 3 para las 4 recién a visitar los buques, la base, pues no, tiene que ir tempranito, pues no, mejor para que vaya tranquilo, porque a todos los buques siempre hay cola para entrar, en fin, ¿no? Entonces, primero, una recomendación, ir temprano para evitar colas. Segundo, lleven su DNI, es importante. O sea, la base naval abre sus puertas, pero es una base naval, es un recinto de nuestra Fuerza Armada, pues que requiere pues ciertas medidas de seguridad de todas maneras, así que hay que llevar su DNI. Los niños, por favor, ir acompañados de sus padres o tutores, eso es importante. El ingreso a los buques, por ejemplo, y lo que quería comentar acá era el tema de la edad también. Si tienen niños pues que todavía no caminen, que tienen un añito, un par de añitos, que lo tienen que llevar todavía en coche, mejor no lo lleve, porque subir a bordo de los buques, por ejemplo, es complicadito, ¿no? Porque las escotillas, las escalinatas, en fin, son un poquito incómodas para niños que recién están caminando o todavía no están caminando, ¿no? Y si no están caminando, imaginen una madre pues entrando en una escotilla cargando un bebé, ¿no? Puede ocurrir algún incidente que pues que después tengamos pues que lamentar, y no es la idea, ¿no? Entonces lo ideal es que de repente tu niño pues tiene 9, 10, 11 años, esa edad ya pues creo que puede ir pues con tranquilidad a visitar pues nuestras unidades navales, ¿no? ¿Qué más? Preguntan, ¿se pueden llevar cámaras fotográficas? Bueno, ahora todo el mundo tiene pues su smartphone, así que sería imposible pues evitar pues que la gente lleve cámaras fotográficas. Tampoco se pongan pues a fotografiar todo y hacer de espías, pero unos selfies pues no caerían mal tampoco, pues, ¿no? Estacionamiento, el estacionamiento es limitado, ojo, entonces lo mejor es pues tomarse un taxi que lo deje por ahí, y ahí o en la puerta 1 o en la puerta 6. 7, perdón, en la puerta 7, la que está ahí en ¿cómo se llama la calle? La puerta 1 en Contramirante Mora y la puerta 7 en Gambeta. En Gambeta, acá estoy, tengo asesores, acá nuestros invitados. El Gambeta, exactamente, ¿no? Evitar pues llevar mochilas, comidas, no lleven pues sus 50 tapas y todo lo demás, porque ahí seguramente va a haber algunos kiosquitos donde van a haber algunos snacks. Así que ya saben, temprano, 15 y 16 de octubre, dense una vueltita por la base naval de Callao, va a estar espectacular. Inclusive se pueden ir temprano y después en la tarde, ¿no? Se pueden dar una vueltita en la punta de la Escuela Naval, van a estar abiertas sus puertas para que visiten la cripta de nuestro gran almirante Don Miguel Grau Seminario. Así que tienen un fin de semana que se viene espectacular. 11 de la mañana con 14 minutos, como lo mencioné en la presentación de esta edición de Embarcados. Hoy vamos a hablar sobre la vida a bordo de una unidad naval. Y le doy la bienvenida a mi estimado amigo Don Américo. Amigo Fortunato. No, espérate, justo. No, sí, sabía tu apellido materno, Américo. Iván Américo Amico Fortunic, nombre completo, pues, como me dice mi invitado, si no te desearé a tu madre, así que me ha dado el nombre completo. De él es comandante de la corbeta, el BAP de los ceros. Bienvenido, Américo, al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, acá contento de tener la oportunidad de poder compartir con los radioyentes. Un buenos días para todos ustedes. Y la verdad que es un placer poder compartir algunas experiencias de nosotros a bordo, que como bien es cierto, vamos a hablar de la vida a bordo, valga la redundancia, es nuestra segunda familia, ¿no? Así es. Y pasamos tanto tiempo ahí que quizás somos más extraños en nuestras propias casas que en las unidades, ¿no? Claro, y bueno, y hablando que son una gran familia, también está aquí con nosotros
el patriarca, podría decirse, de esta familia de los héroes, que es el técnico supervisor segundo, don Javier Solís. No, no es el cantante, es el homónimo de Javier Solís. Bienvenido, don Javier, al programa. Muchas gracias, también. Bueno, contento. Y enhorabuena y un abrazo, pues, porque usted ya pronto va a ser un técnico supervisor primero, el máximo grado que llega a nuestro personal subalterno. Felicitaciones, mi estimado don Javier. Ah, es correcto, ya a partir del 1 de enero, próximo año, estaré ya... Muy bien. ¿Cuántos años en la de los héroes, mi estimado? En los héroes, ya casi 30 años vamos a cumplir. 30 años. Bueno, sí. Entonces vamos a arrancar un poquito con usted, mi estimado supervisor. Y le voy a hacer una pregunta así media complicadita. ¿Qué diferencia ve entre... O sea, ¿cómo se ve usted ahorita, no, en el año 2016, no, en su buque, versus de repente ese joven... Oficial de mar, no sé, segundo, primero, ¿qué grado tuvo usted cuando entró al...? Oficial de mar, tercero. Tercero, pero M3 recién era un calichín usted cuando llegó a De los Héroes. ¿Cómo podría resumirnos estos casi 30 años de vida? Como bien dice, pues, Américo, en esta su segunda casa, o tal vez la primera para usted, porque ya tiene pues toda una vida a bordo. Vaya, llegar de M3 bastante joven, carambas... Es una experiencia inolvidable, ¿no? Se ha vivido tantos años con muchas experiencias y muchas navegaciones, sobre todo, ¿no? Y ahora verlo desde otro nivel, pero con las mismas ganas, ¿no? La misma gana de seguir haciendo las cosas, ahí trabajando y con la responsabilidad de enseñar a los jóvenes que recién llegan, para que puedan seguir la estela que uno va dejando, ¿no? Sí, efectivamente, eso es importante, ¿no? ¿Y cuántas generaciones habrá visto pasar por su buque usted? También, ¿no? Claro, muchos. Entonces, ¿estás comandos en la de los héroes antes de joven oficial? No, no, no. Pero posiblemente podrías haber de repente recalado, sí, en de los héroes cuando el supervisor recién era un joven oficial de mar, de repente, ¿no? Y después volver como comandante, ¿no? En las rotaciones, cuando hacemos la segunda especialidad, sí, de guerra de superficie, por ejemplo... Pasamos 2 meses en una fase práctica en la cual buscamos al personal técnico, que en este caso sería, por ejemplo, el supervisor, claro, que hoy en día las personas que están estudiando, a quienes buscan para poder nutrirse de todas esas experiencias técnicas, tecnológicas, y la experiencia en los ejercicios de tiro, en este caso que el supervisor tiene la especialidad de artillero, y podría buscarse a otro supervisor o otro técnico que nos enseñe en la parte de ingeniería, ¿no? O la parte de operaciones. Realmente son la parte que nos ayudan a nutrir toda esta parte teórica que llevamos, claro, a través de un año. Luego la experiencia del personal subalterno, que es la parte, el soporte fundamental para la parte técnica, y también de los oficiales, ¿no? Claro. Y bueno, Don Javier pues nos cuenta que ya tiene pues casi 30 años, ha visto pasar muchas generaciones, ¿no? Ha vivido muchas experiencias. ¿Y tú cómo te sientes ahora, Américo, como comandante de una unidad? La gran responsabilidad de ser el número uno de tu buque. Realmente, este 8 de octubre, que fue después de tantas revistas navales, por ejemplo, haber participado, tener esa experiencia de esperar el orto para escuchar las salvas de cañón en honor a nuestro gran almirante, tener la responsabilidad de todo el personal y del material del buque es una responsabilidad y una satisfacción muy grande, ¿no? Uno va pasando los años, parece que fuera ayer cuando decidí ser cadete de la Escuela Naval, bueno, aspirante, sí, de la Escuela Naval, que postulé en el año 92, que en ese entonces se podía postular con cuarta secundaria. Bueno, ingresé, ¿no? Tenía 15 años, han ido pasando los años, me rodé con 20 años. Luego estuve embarcado en fragatas misileras. Mi primer destino fue el BAP Villavicencio, una fragata. Siguieron pasando los años, fui primera dotación del BAP Bolognesi. Luego fui segundo comandante de una corbeta misilera, el BAP Larrea. Y ahora pues tengo el honor de comandar el BAP de los Héroes, que realmente es una nave muy particular, que tiene una dotación y un espíritu muy grande, ¿no? Decirles que es complicado sería mentir. Realmente es una tarea que se me ha hecho bastante fácil gracias a este poder, por decirlo así, que tiene el personal humano del buque. Claro, pero hay una diferencia. O sea, tú nos has resumido pues un poco cómo ha sido tu carrera naval y tú has sido parte de las dotaciones de algunas unidades. Sin embargo, ahora tú eres la cabeza de una unidad y, como lo veníamos conversando hace un rato,
a la hora, bueno, de tomar las decisiones, ya no vas a tener donde, a quién voltear. Ya no hay donde buscar, ¿no? Sí. O sea, como alumno, tú decías, ¿no? Cuando recién estabas en tu segunda especialidad, podrías haber buscado al entonces, no sé si estaba, a los buques que tú estabas, a los supervisores antiguos que te instruían un poco, complementaban ese marco teórico que tú ya tenías claro, pero ahora no hay donde voltear, o sea, ahora tú me mueres. El cúmulo de todas esas experiencias. Claro. Más bien es el que observa de todos voltean a ti, ¿no? A preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Claro. Hay un tema que llamamos mucho el comando por negación, ¿no? Que dejamos hacer las cosas para que vayan teniendo experiencias y luego si vemos que hay algo que va a fallar, claro, ¿no? Que puede poner algo en riesgo, le limitamos, ¿no? Negamos esa práctica, esa claro, praxis para evitar algo, pero no le negamos esa experiencia, porque si le negamos, claro, o le truncamos no esa experiencia, entrena, no se llega a entrenar, ¿no? Claro. Y si no, solamente sabría el comandante, ¿no? Y ahora hay otro dicho que es la soledad del comando, ¿no? Sí. La soledad del comando porque uno toma las decisiones en función a toda la información que recibe y ya no hay a dónde voltear, esto era así, esto era así. Claro. Ya realmente uno decide en función de todo lo que ha acumulado en sus años, claro, embarcado, de lo que uno ha aprendido tanto de sus superiores como de sus subalternos, claro, y es lo que ponemos en práctica, ¿no? Claro. Realmente yo no lo considero un trabajo ser marino, ¿no? Claro. Para mí es una vocación, una pasión tan grande, claro, que le compartiría sentimiento a todos los peruanos que nos escuchan, claro, que para mí no es ir a trabajar, realmente es como ir a divertirse, ¿no? Claro. Es que justamente eso se trata de la vocación, pues, ¿no? Que tengas pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Si no, pues ya cumples así, justita nomás, y no te sientes bien contigo mismo, ¿no? Que es lo que en estos instantes tú irradias, pues, ¿no? Tú estás feliz de ser comandante un buque de la profesión que tienes, ¿no? Pero yo quería hacerles una acotación, después de lo que los he escuchado, ustedes son medio psicólogos, entonces también, ¿no? Porque, Javier, te ha dicho, pues, sobre que ha pasado tanto tiempo, tanta gente con la que ha trabajado, tantas experiencias, ¿no? Y me imagino, Javier, por ejemplo, en una navegación larga, sobre todo los más jóvenes, ¿no? ¿Tiene marineros a bordo también? Un marinero. Claro, bueno, ese marinero a bordo, y de repente ese uno, dos o tres oficiales de mar, tercero recién, recibidos, pues, que están ustedes, cada uno es un mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo don Javier Solís maneja todos esos mundos de manera de que no se pierda, pues, el orden, la disciplina, las responsabilidades que tienen cada uno a bordo, mi estimado? Ah, efectivamente, la base de la nave es la disciplina, ¿no? Pero cada uno es un mundo, o sea, imagino, yo soy un marinero, caramba, ya yo tengo que ser disciplinado, pero resulta, pues, que no sé, pues mi mamá está enferma de cáncer terminal, o me peleé con la enamorada, o con todos la esposa. Todo mundo tiene un, claro, problema. Diferentes vivencias, diferentes problemas. ¿Y cómo manejarlo? Tratar con ellos, hay que tener mucha paciencia para poderlo comprender e ir encaminándoles para que puedan cumplir a cabalidad su trabajo. Porque, claro, no se pierde el horizonte, ¿no? Si no sería una pampa, ¿no? Realmente, si están distraídos, claro, podemos acarrear en terminar en un accidente. También, claro. Entonces, la paciencia, un poco para poderlos orientar, sobre todo enseñarles con la experiencia que uno tiene, sí, que es lo que ellos deben hacer para poder efectivamente lograr ese claro, objetivo, ¿no? Claro. El líder debe de realmente adelantarse, ¿no? Uno ve a una persona que se encuentra un poco desencajada o algo y hay que conversar con esta persona, ¿no? Claro. Tratar de ver qué es lo que puede estar pasando, si tiene un problema, como acabas de decir, que ha pasado este año a bordo, ¿no? Si la persona no está en sus cabales, por decirlo así, porque tiene una preocupación grande, no suma mucho el equipo, ¿no? Más bien nos claro, podría ocasionar un problema, claro, ¿no? Y todos son una unidad. Así es. Todos son uno, ¿no? Sí, somos claro, una unidad. A diferencia de que hay dependencias, ¿no? Que la Marina tiene unidades y dependencias, las dependencias claro, que dependen de terceros y la unidad que se puede hacer, en este caso, a la mar sola y no depende de nadie, ¿no? Claro. Y somos un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo que si uno va mal, claro, ese engranaje no fluye. Somos débiles, ¿no? Dice que la cadena es tan fuerte como tan débiles son sus eslabones, ¿no? Cada uno de sus eslabones, ¿no? Claro. Y tratamos y siempre velamos por el bienestar de las personas y el objetivo sin perder la misión, ¿no? Claro. Sí, la Marina. Y a propósito de misión, ¿cómo es un día a día, por ejemplo, cuando ustedes salen a navegar?
¿no? Suena bonito, pues no sale el buque, bacán, todo, ¿no? Pero en realidad, la chamba es fuerte, ¿no? Cuéntanos un poquito para que nuestros amigos oyentes conozcan, cómo es una rutina de repente en el día a día, no sé, un operativo, no sé, de patrullaje. Bueno, el día realmente a bordo y sobre todo una navegación en una corbeta misilera, que son los buques que más se mueven. Uh-huh. Pucha, que al principio me hay mucho. Con la pregunta, porque justo te iba a preguntar sobre eso. Va a depender del tiempo. Mueve bastante, ¿no? Muchas personas sufren del mareo, ¿no? Claro. Y empiezan a llamar a todos sus amigos ya conocidos. A Hugo, a Walter y a Juan. Sí, correcto. Son los que menos almuerzan. Yo, en función de la experiencia, he siempre compartido que hay que comer todo lo que se pueda para estar lleno y no generar superficies libres y no tener esa sensación de náuseas, ¿no? Que en las corbetas, en función al estado de mar, se mueve más y afecta, ¿no? Ya, de cierta manera. Ejemplo, pero uno ya se va haciendo el día a día y es cuestión de mentalizarse, ¿no? No tengo que vomitar, no tengo que marearme y listo, no pasó nada. Pero en ese sentido, para ustedes es más complicado, porque tú eres el comandante del buque y acá es el supervisor. Yo no tengo el derecho a marearme. Claro, no, el supervisor tampoco, ¿no? Tampoco. ¿No? Si no es el líder, se desarma. Se desarma todo, ¿no? Sí. Pero el día a día, ¿cómo es? ¿Hay rutinas? ¿Hay turnos? Bueno, empieza con un plan del día, ¿no? Se lee el plan del día para que todo el personal esté informado. Previo a hacerse la mar, se hacen todo. No es todo, que me voy nomás, está todo planeado. Correcto. Se hacen primero las reuniones. Uh-huh. Previos a los eventos donde se habla qué es lo que se va a hacer, cuál es el objetivo, qué es lo que se quieren, cuáles son los participantes, las diferentes limitaciones o cuál es el alcance, ¿no? Y cuál es el performance que queremos obtener, ¿no? Claro. El objetivo, por así decirlo, para evitar un accidente, para que las personas también tengan el máximo realismo, porque no es un tema de jugar o simular algo así pasivo, ¿no? Claro. Es un tema donde hay que poner mucha pasión, claro, mucha vida, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser lo más real posible, si no, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, cuando las Fuerzas Armadas participan, que no solamente participamos en un tema de defensa nacional, sino la Marina de Guerra del Perú. Operativo fuera también. Claro, participa también en temas internacionales para poder hacer ayuda humanitaria, tratar en contra de la trata de blancas, en contra del tráfico ilícito de drogas. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque mucha gente dice, pucha, ¿para qué más buques? ¿Para qué más esto? ¿Para qué más Fuerza Armada si no hay guerra? Y la figura no es así, tú lo has dicho ahorita, ¿no? Hay un montón de problemas todavía, ¿cierto? Sí, realmente el mar y la inmensidad del mar también es un lugar donde hay una inmensidad de problemas que siempre hay que velar por controlarlos, ¿no? Claro. Si no controlamos, no observamos, no lo vigilamos, no sabríamos qué es lo que sucede en el mar. Entonces siempre tenemos que estar atentos a las cosas que pasan en el mar, porque hay que salvaguardar la vida humana en el mar, que es un tema de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, pero que nosotros, como parte de las fuerzas operativas, también no nos desentendemos, ¿no? También, como parte del Estado peruano y como parte de la Marina de Guerra de Perú, y en función a los reglamentos internacionales, a los convenios internacionales, también socorremos la vida humana en el mar, ¿no? Claro, eso es importantísimo, ¿no? Ver además no solamente eso, sino pesca ilegal, imagino piratería, ¿no? Narcotráfico, todo este tipo de cosas son importantes velar para que no sucedan, ¿no, mi estimado? Así es, y efectivamente, el BAP de los Cerros no es ajeno a esas actividades. Siempre estamos presentes, tanto en el norte como en el sur, navegando para colaborar. Sí, pues, es un poco lo que tú decías al comienzo de la conversación, ¿no? Ya se me van acabando los minutos, pero justo quería rematar con eso, ¿no? El buque al final es su casa, porque más tiempo paran en el buque que en casa, ¿cierto? Y bueno, ahí empezamos desde el desayuno, el almuerzo, y nos vemos todo el día, ¿no? Ya nos conocemos más que quizás algunos primos o familiares. Claro. Porque el día a día, la rutina. No, y cuando salen a navegar también, y ¿no? Cuando salimos a navegar es los un tema súper especial, ¿no? Claro. Y los operativos, pues, tienen que dejar pues a la familia en casa, 15 ¿no? 15 días navegando. Y la unidad es. Sí. Y ahí pequeña, la. Pequeña, ¿no? Pero el grupo. Claro, porque la unidad es pequeña. El grupo es grande. Sí, pues, claro, ¿no? Y además aquí hay que resaltar, yo creo, que el apoyo de la familia, ¿no? Para ustedes, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, porque muy importante. Se van 15 días y
como decíamos un ratito, cada uno es un mundo, pero ese mundo tienes que dejarlo de lado, ¿no? Y cumplir con tu deber, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso, no? Un tema que quería tocar era, en función a la vida en una corbeta misilera de la Fuerza Superficie, quería resaltar que en esta clase de buques, que es una unidad un poco más pequeña y que tiene un reducido número de personas, sí, realmente tenemos una persona para que haga cada cosa. Aquí, ajá, no hay ayudante para algo, ¿no? Claro. Tienes que hacerlo y hacerlo bien. Claro. Y saber que si tú no haces eso, no hay quien supla esto. Claro. De hecho, que si pasara algo, alguien va a tener que tener dos funciones, pero no hay redundancia en las funciones en la corbeta, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que se exige mucho el grado de profesionalismo del, claro, personal y de los oficiales, ¿no? Claro. Los oficiales tienen que ser lo suficientemente profesionales y también independientes, ¿no? Como el personal, para poder cumplir, claro, las funciones que necesitamos para una misión, ¿no? Encomendada. Efectivamente. La misión A, hay que hacer, claro, B, C, D, Z, Y, y todo el mundo tiene que saber qué, oye, hacer y cómo hacerlo. Entonces el cocinero no se puede marear entonces, porque si no nadie come. El cocinero ahí en la corbeta misilera es considerado como el quinto misil. Es el quinto, es la pieza misil más importante. Ajá, la pieza más importante, sí, así, así barriga llena, corazón contento. Pues, como, ¿no?, decía Napoleón, ¿no? Los ejércitos marchan sobre sus estómagos. Ajá, muy bien, muy buena frase esa. Bueno, les agradezco la presencia aquí en el programa. Nos han ilustrado un poquito, pues, cómo es la vida de esta familia, ¿no? En esta unidad naval, en este caso, pues, la corbeta de los ceros. Mis felicitaciones, pues, por tratar, pues, de hacer que esta unidad, pues, sea como dice su nombre, ¿no? Una unidad y nadie falle, ¿no? Todos sean, pues, una cadena sólida, ¿no? No con un eslabón débil, como tú lo mencionabas, ¿no? Y, bueno, quería dejarles, de todas maneras, el lema del BAP de los ceros, que es decisión y eficacia. Así es, decisión, nombre de un héroe de nuestra guerra del Pacífico, pues, que también eso es una carga fuerte que tienen, pues, ¿no? El honrar el nombre de un héroe en nosotros, ¿no? Bueno, este año tuvimos la oportunidad y el orgullo de participar también de la colocación de un monumento, un busto en Miraflores, en honor a Teniente Primero Carlos de los Ceros, ¿no? Que participó el comandante general de la Marina, acompañado también de el alcalde de la comuna de Miraflores. La verdad que participó también la familia, ¿no? Que se nota ese arraigo a la familia, al heroísmo, y esas ganas de seguir trabajando por el Perú, ¿no? De todo el mundo. Realmente estos momentos de honrar a nuestros héroes son momentos que sirven para fomentar el patriotismo, ¿no? Así es. Hoy día hay un partido importante también de nuestra, ajá, selección de por fútbol. Favor, de todas maneras. Entonces, hoy todos se ponen la camiseta, pero no hay que ser peruano solamente cuando juega la selección de fútbol o de vóley, ¿no? Sino hay que ser peruanos todos los días. Efectivamente, todos los días. Como dijo por acá un amigo nuestro que nos escribió, pues, ¿no? Que estaba, una amiga que estaba orgullosa, pues, del Caballero de los Mares, y como yo lo mencioné, pues, todos tenemos, pues, que seguir su ejemplo. No solo de Grau, sino también de los héroes y toda la gente, pues, que pone, pues, el pecho por nuestro querido Perú. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí en el programa. Fue el capitán de fragata, Américo Iván, amigo Fortunic, por si acaso, para que esté bien, señora, dijo el apellido materno también, ¿no? Y el técnico supervisor segundo, don Javier Solís. ¿Le gusta la música a usted? ¿Canta como Javier Solís o no? No canto, pero sí escucho. Ah, ya, sí, pues, sea, ateo, porque la próxima, pues, le pondría un temita de don Javier Solís. Bueno, enhorabuena, gracias por estar aquí en el programa. Calito, se me fue el programa, pero quiero anunciarles, pues, como lo comentamos en la presentación del programa, ¿no? 15 y 16 de octubre, este fin de semana, se van a abrir las puertas de nuestra base naval del Callao. Por favor, todos lleguen temprano, lleven su DNI, no lleguen con tantos paquetes, mochilas. Por favor, los chicos que tengan 8, 9, 10, 11 años para arriba, bacán que vayan a la base, pero si todavía están, pues, cargándolos, por favor, no, para que no haya, pues, ningún incidente que lamentar. Y bueno, también las visitas guiadas a la cripta de nuestro gran almirante don Miguel Grau en la Escuela Naval del Perú también va a abrir sus puertas entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Y el domingo, para los corredores, ojo, la carrera pedestre Marina R el Perú a las 7 de la mañana en la Plaza Grau del Callao. Pueden irse tempranito, ahí mismo se escriben. Lleguen a las 6 de la mañana, no lleguen a 1 para las 7, por favor. No, va a ser, en realidad, es una
una carrera pues de confraternidad más que una competencia en sí. Pero vale la pena pues ir celebrando pues este mes pues de nuestro gran almirante Perú, don Miguel Grau Seminario. Bueno, yo los veo el jueves a las 11 de la mañana aquí en Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. No se olviden visitar nuestra página web www.marina.mil.pe. Nos vemos el jueves. Chau. Libertad. Hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. No te olvides, estamos aquí en Radio Libertad todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Buen viento y buena mar.